Las cifras de muertes y diagnósticos de cáncer de seno son preocupantes, Henry. Efectivamente, Valeria y amigos, en Ecuador la cifra va en aumento, que cada año las mujeres que sufren esta patología, el número aumenta en un 4%. En el mundo y en Ecuador existe la preocupación por el aumento de cáncer de seno, considerado una de las principales causas de muerte de las mujeres. Pero en las calles, ¿hay suficiente información sobre cómo prevenir esta patología? Haciéndose mamografías, ecos de mama, al menos a partir de los 40 años. Haciéndose el autoexamen, que hay que hacérselo mensual. Por el cáncer de seno mueren en el mundo 1.300.000 mujeres, según la Organización Mundial de la Salud, mientras que en el Ecuador 2.760 personas fallecieron por esta dolencia entre el 2014 y 2017, según el INEC. El mastólogo oncológico Juan Sebastián Sánchez indica que para finales del 2018 se registrarían en el país 2.900 nuevos casos. Tenemos un crecimiento del 4% anual, es decir, que en una década vamos a tener aproximadamente 6.000 casos nuevos por año, si no son más. Señala que el 40% de las mujeres llegan a la consulta en etapas avanzadas. En tanto, el 60% se realiza una detección temprana. El chequeo médico periódico en mujeres entre 50 y 69 años, además del autoexamen y las mamografías, permiten un diagnóstico precoz de la enfermedad y que, seguido de un tratamiento oportuno, reducirían las cifras de mortalidad por el cáncer de seno. Para Vecinos en TV, Anaís Estrada.